Bueno, aquí estamos un año más con el número 9 de la Feria del Queso. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que no vaya a llover como el año pasado, que nos fastidió un poco la feria. Y yo lo poco tengo que decirles, yo que sé, invitarles a la feria a todos, darle las gracias a los medios de comunicación y que suban a Pinoleri, que lleven perritas para que se las gasten en el queso. Y nada, yo poco más tengo que decir. Muchas gracias. Hace 35 años, la Feria de Artesanía de Pinoleri nace en el barrio de Pinoleri. En ese momento, la Asociación Cultural pues apuesta por la artesanía. Hace de eso ya 35 años. Y hace 10 años comenzamos a apostar por el queso. Un sector y un espacio del sector primario importantísimo que ha crecido, ¿no? Entonces, la apuesta de la Asociación Cultural Pinoleri es un granito de arena para apostar por este sector ganadero importante que ha crecido de una manera muy importante en los últimos años. El 6 y el 7 de abril de 2019 en el Museo y Parque Etnográfico de Pinoleri, y solo me queda pues invitarlos a todos a que este fin de semana se acerquen a Pinoleri a disfrutar del sector primario y del sector ganadero de toda Canarias. Bueno, una creo que tenemos que hacer una felicitación que durante 9 años se venga haciendo una feria como esta, que es verdad que empezó de una forma tímida, casi para hacerla, para darle pues como una cierta continuidad al trabajo que en la propia feria y que la asociación cultural que hay también creada tuviera una fecha más, y a lo largo de estos últimos años se ha convertido en una feria por la cual pasan pues unas 15.000 personas aproximadamente. Es decir, que estamos hablando no solamente familias, sino muchísima gente, que es un punto de encuentro donde mucha gente está llamando ya incluso, porque se ha convertido en una cita donde mucha gente de muchas islas viene a hablar sobre los quesos. Piensen que no hace más de 10 años atrás, 15 años atrás, este era un sector con gran caos y con muy poco orden. En estos 10, 15 últimos años se ha hecho un esfuerzo colectivo, la parte pública indiscutiblemente, pero han habido mucha gente joven también que se ha ido también haciendo suma a un sector como este que hoy no tiene que envidiar a nadie. Creo que es un evento importante que las 8 islas nos podamos dar cita, porque así también se hace pues una reivindicación histórica de un sector como este, que durante décadas, desde el siglo atrás pasado, pues sirvió como una fuente de ingresos importantes, donde destaco el papel que la mujer ha tenido en este sector históricamente. Quería hacer dos reflexiones. Primero, que tiene que ver con la que parece hemos superado, o sea, la crisis que parece que hemos superado, ¿no? Lo digo porque esta feria nace en plena crisis, nace en el 2008, por tanto, con la situación económica la más complicada. Oyendo hablar a todos los que me han precedido en el uso de la palabra, reflexiono sobre algo de lo que a veces he comentado, y es que en aquellas épocas, para sacar adelante las cosas, aparte de que había que tener un esfuerzo muy importante de creatividad, de hacer cosas diferentes para sacar adelante los temas, era un esfuerzo muy colectivo, muy coral, ¿no? Donde todos ponían poquitas cosas, porque nadie podía poner mucho, nadie podía aventurarse a hacer algo solo con su propio esfuerzo, sino que la idea era que sumar muchas voluntades, ¿no? Se hacía además con recursos propios, ¿no? No tirando de talonarios, sino tirando de trabajo. Y esta feria es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo, incluso en el periodo más complicado que hemos tenido, por la suma de muchas personas que han trabajado muchísimo, aportando cada uno lo que sabía, lo que podía dar, pues la feria ha salido adelante. Ya tenemos casi 10 años de feria, ¿no? Y la segunda reflexión tiene que ver con lo que es la feria, ¿no? La feria dice que es del queso, pero yo creo que es una feria mucho más ambiciosa, ¿no? Se ha señalado respecto a la muestra ganadera, a la presentación de trabajos y elementos etnográficos,
Al final, lo ha dicho el alcalde, es una seña de identidad, es una feria que supone una muestra de identidad de las islas desde cada una de ellas. Yo voy a intentar ser un poco breve, ¿no? Antes Jesús decía, y lo iba a decir antes de decirlo él, la feria familiar. Yo antes de ser consejero vine con mi familia a la feria Pinolere, me encontré con Jesús cuando llevaba a mi hijo a la posibilidad de que aprendiera a ordeñar una cabra y me retaron a que, oye, ¿tú sabes ordeñar? Digo, sí, sé ordeñar. Porque yo de pequeño ordeñaba las cabras de mi abuelo y me acuerdo de esa imagen perfectamente. Y sí, sí es una feria completamente familiar y yo creo que es una feria, te lo decía el presidente Cabildo, de identidad cultural, histórica, etnográfica, patrimonial, de nuestro patrimonio de Canarias. Yo creo que esta Feria del Queso, esta novena de Feria del Queso, lo demuestra en Pinolere. Y es así, una Feria del Queso, pero evidentemente yo creo que es mucho más, ¿no? Y lo decía yo, no he fallado con mi familia. El año pasado volví a traer a toda mi familia y no fallo, ¿no? Porque yo creo que los valores que se aprenden en esa feria, que podemos aprender todos, y cada año que vengo aprendemos cosas nuevas, son importantes para saber dónde venimos, ¿no? Así que felicidades por la feria. Novena Feria del Queso, completamente consolidada de Canarias, Pinolere, Jesús. Más de 500 queserías, efectivamente. Ayer inaugurábamos un vídeo promocional de pieles que pone más de 500 queserías en Canarias, ¿no? Y el eslogan era, yo consumo producto canario y tú, ¿no? Yo creo que eso, yo consumo producto canario y tú. Tenemos que decirlo todos, ¿no? Porque aparte del valor que tiene nuestro producto fundamental, el queso sin duda, es un elemento, yo creo que gourmet en Canarias, es un elemento que une a las 8, a las 7 islas, falta la graciosa, pero dentro de poco seguramente habrá una quesería, une a todas las islas. El queso es un valor no solo interno de Canarias, sino externo. Somos la región del mundo casi que más, como región que más consume queso, pero también somos la región del mundo que más premios ha obtenido, del mundo, ¿eh? Del mundo que más premios ha obtenido en los quesos, del mundo, en todas las ferias internacionales. El último World Cheese Award, fuimos la región del mundo que más premios ha obtenido y que más quesos presentamos al concurso, con lo cual esto significa que el queso en Canarias es una seña de identidad completa. Les voy a decir una cosa, está dedicada a los quesos artesanales de Tenerife, y yo quiero decir, felicitar a los artesanos de la alimentación, felicitarlos porque el Gobierno de Canarias hemos aprobado una ley, que hace un mes se aprobaba, la Ley de Calidad Agroalimentaria, que por primera vez recoge una petición del sector. Hace tiempo nos reuníamos con Carlos Alonso y con Jesús, con el sector, y con Efraín Medina del Cabildo. El sector artesano de Canarias de Alimentación nos pedía que regulara una ley la artesanía alimentaria. Y felicidades por dedicar a los quesos artesanales de Tenerife, porque en la ley se recoge por primera vez la categoría de alimento artesano. Yo creo que esto es un logro del sector y lo quería decir porque viene dedicado también a lo que hoy ustedes hacen con Pinolere.